Hola a toda la gente que se está conectando, gracias por su puntualidad, estamos casi por comenzar. Quiero comentarles que además de esta reunión de Zoom, estamos compartiendo el evento por el canal de YouTube, que ahorita se los van a poner en el chat, por si quieren compartirlo con alguna otra persona o quieren Hola a volver toda a la verlo. gente que se está conectando, gracias por su puntualidad, estamos casi por Ay, comenzar. perdón, es que creo que tengo que cerrar el YouTube. Listo. Disculpen. Sí, entonces, como les decía, estamos también teniendo la transmisión en YouTube. Ya les vamos a poner el link en el chat. Y bueno, quiero empezar ya este evento. Muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar con explicarles un poco de las dos, de los dos organismos que estamos auspiciando este evento. Entonces voy a comenzar con la presentación de SeedStars para que entiendan qué hacemos, cuál es nuestra misión. Pero antes de eso, pues también anunciarles que el evento, como se anunció, su objetivo es el de que ustedes tengan una guía de cómo levantar capital, cuál es el paso a paso, qué es lo que los VCs buscan o los fondos buscan de ustedes cuando se trata de levantar capital. Y tenemos a dos expertos que ya se presentarán, los cuales se dedican justamente a analizar startups o emprendimientos para ver qué tan buena idea es darles inversión. Entonces, ellos son las personas indicadas para poder resolver todas sus dudas. Entonces, comienzo. Camila, ¿puedes por favor cambiar el slide? Listo, entonces empezamos con quién es SeedStars. SeedStars somos una comunidad de más de 250 mil agentes de cambio. Queremos marcar la diferencia en los mercados emergentes a través del emprendimiento y la tecnología. Tenemos más de 90 proyectos en mercados emergentes de Asia, África y Latinoamérica. Estos proyectos son programas de aceleración y crecimiento para startups, programas para levantamiento de inversión, etcétera. También tenemos una competencia global que se hace de manera anual, bootcamps, entre otras actividades, y todo con el objetivo de impulsar los startups y los emprendimientos de los mercados emergentes. Tenemos también 13 hubs físicos, que son centros de coworking y emprendimiento. 5 están en Latam, 3 en Ciudad de México y 2 en Lima, Perú. Ahorita les voy a hablar un poco más al respecto. Y pues como ya lo había mencionado, somos más de 200 mil personas conformando nuestra comunidad. Y en esta comunidad, además de las personas que trabajamos para SeedStars, está toda nuestra red global de mentores, nuestra red de inversionistas, otras aceleradoras, otros habilitadores del ecosistema, los emprendedores y otras asociaciones u organismos internacionales que buscan también este tipo de objetivos. Cami, ¿puedes cambiar el slide, por favor? Entonces, este tipo de estas metas se logran también mediante la existencia de lo que nosotros llamamos un seed space, que es el hub de emprendimiento y coworking del que les hablaba. Como les decía, tenemos 3 en Lima y 2 en la Ciudad de México. Sé que ahorita hay personas de toda Latinoamérica, pero las personas que se encuentren en Lima y en Ciudad de México, si están buscando un lugar como para tener sus oficinas o como para trabajar y para poder crear una red de contactos interesante, pues este es el lugar indicado. Aquí tienen los correos si quieren más información. Nosotros con nuestros miembros armamos eventos de networking, ya sea con los miembros del coworking o con externos también como inversionistas y mentores. Proporcionamos mentorías gratuitas con toda la red de contactos que tenemos, asesorías en levantamiento de capital. Les informamos sobre cuando tenemos programas de aceleración y todos los programas que tenemos o incluso nuestros partners. Entonces, es una importante comunidad para el emprendimiento. Igualmente, les vamos a poner ahorita en el chat
los correos de información para los SeedSpace, por si a alguien le interesa. Entonces, esto sería de mi parte por SeedStars. Ahora le doy la palabra a Alejandra, que va a presentar Charlie, quien también está organizando este evento. Gracias, Ale. Perdón. Acá. Bueno, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Estamos coorganizando este evento entre SeedStars y Charlie, entonces también felices de generar sinergias y de compartirles como toda esta formación y digamos los beneficios que ofrecemos en conjunto. Por el lado de Charlie, somos un emprendimiento para emprendedores, entonces también como startup y también con nuestro otro sombrero en el mundo de las inversiones, buscamos ayudar a que otros emprendedores también crezcan. En este momento somos una de las mayores comunidades de emprendimiento de Latinoamérica y el Caribe. Hemos apoyado a más de 90, 93 mil emprendedores de toda la región, emprendedores y líderes que están buscando innovar y cambiar el statu quo. Y los hemos apoyado conectándolos con más de 700 concursos a nivel regional y también valorizando sus empresas a más de 400 empresas que han realizado procesos de levantamiento de capital. Concretamente para emprendedores, ofrecemos oportunidades de conexión con concursos a nivel regional, bien sean capital semilla u oportunidades de financiamiento privado, por ejemplo. En segunda medida, también acceso a beneficios y herramientas financieras para toma de decisiones informadas en procesos de levantamiento de capital. Entonces, en el primer punto, que es la conexión con oportunidades a nivel regional, desde Charlie van a poder encontrar todo el marketplace de las distintas convocatorias que están vigentes actualmente y postular a cada una de estas, igualmente oportunidades de inversión. En segunda instancia, los beneficios que actualmente tenemos y seguimos fortaleciendo nuestra comunidad de emprendedores son en servicios en la nube con Amazon y Microsoft, así como oportunidades de formación y asesorías técnicas con estas organizaciones y también becas con HubSpot, que es un CRM para crecimiento en ventas y marketing digital. En tercera instancia, los emprendedores también pueden valorizarse a través de Charlie a partir de comparables únicos de la región de más de 88 mil emprendimientos que ya tenemos en nuestra base de datos. Y por otro lado, también contamos con una oferta de servicios para instituciones del ecosistema a quienes los apoyamos para que hagan una gestión eficiente de sus programas de emprendimiento e innovación de inicio a fin a través de herramientas de postulación, evaluación y seguimiento de portafolio, así también como la valoración de startups y el cap table. Sigue Ale, te cedo la palabra. Gracias, Ale. Bueno, pues esta fue la presentación de SeedStars y Charlie. Vamos a pasar entonces ahora a Sebastián Molina de la parte de SeedStars, que va a iniciar ahora sí con el tema del levantamiento de capital. Entonces, para que te presente Sebastián y pues les cuentes a los emprendedores lo que tienes que compartir. Muchas gracias. Claro que sí, oigan, pues un placer todos. Perdón, aquí estoy dando de poner la cámara, pero creo que me tienen que dar permiso. Pero bueno, mientras tanto, pues si quieren me presento un poco. Yo soy parte del equipo de inversión de SeedStars. Entonces, como mencionó Ale, pues nosotros hacemos varias cosas, ¿no? En el ecosistema, con emprendedores en países emergentes. Y una de las cosas que hacemos es pues tener un fondo de Venture Capital. Llevamos invirtiendo desde 2017 y hemos invertido en más de 31 países a nivel global, en 67 compañías en etapa seed. Y la idea de hoy es pues contarles un poquito de lo que hemos estado haciendo, de lo que he visto, y pues compartir las experiencias que hemos tenido para que puedan tener un buen levantamiento de capital. Me voy a mover aquí pues, un poco el... Avísame si ya pueden ver mi pantalla. Nada más mover un poco, pasar estos slides. Y bueno, sí, ya la pues este soy. Perfecto. Pues este soy yo, analista de inversiones en SeedStars.
Y me gustaría empezar pues contándoles un poco de una plática que lamentablemente tengo muchas veces, ¿no? Viene un emprendedor y me dice, oye, quiero levantar capital. Solamente hasta ahorita todo súper bien. Y lo primero que les voy a preguntar cuando ustedes estén levantando y quieran un cheque, les voy a decir, ok, ¿por qué quieres levantar capital? Y muchas veces el emprendedor me dice, pues mira, la verdad ya no tengo dinero y se va a acabar mi startup si no levanto una ronda. Ahí pues ya no se me hace la mejor razón, pero entiendo la necesidad. Entonces mi gente pregunta, va a ser, ok, ¿cuánto necesitas para llegar a tu próxima etapa? Y ahí el emprendedor muchas veces me dice, no, pues lo que más quiero levantar, no tengo un plan, simplemente quiero salir al mercado, levantar capital y no volver a levantar otra vez. Ahí es cuando ya se empiezan a prender algunas alarmas, ¿no? En mi cabeza digo, ok, bueno, está bien, ¿de quién vas a levantar? Me dice, no, pues de inversionista, obvio. Cualquier persona que me pueda invertir está bien, no me importa, no he pensado nada y solo estoy mandando 1,000 mails y así es como terminé contigo. Ahí, pues ya me preocupé, le pregunto cómo va su proceso y por lo general, pues no va muy bien. Aquí es cuando ya me doy cuenta que esta persona no tiene una estrategia de levantamiento de capital y para mí como inversionista, eso me habla muy mal del emprendedor que está enfrente de mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar hoy? ¿Qué es una estrategia de levantamiento de capital y cómo hacer una estrategia básica? Aquí la idea no es, digamos, que les dé al 100% todos los pasos uno a uno, pero sí hablar de las cosas que deberían de considerar cuando van a salir a levantar capital. Entonces, ¿qué es una estrategia de levantamiento de capital? Pues como lo indica, es un plan que te dice cómo vas a levantar fondos. Al final, obviamente, lo que va a importar y lo que va a determinar si levantaste fondos o no es obviamente tu ejecución, como en cualquier otra cosa, pero obviamente si tienes un plan anteriormente, pues va a ser mucho más fácil que sean exitosos o exitosas. Aquí, la verdad, no hay como un documento, no es esa idea de tener un business plan como daban en los MBAs antes, nada de eso, sino es simplemente considerar el proceso. Y realmente, como me gusta explicarlo, es que tienes que poder responder 5 cosas básicas. ¿Por qué estás levantando capital? ¿Quién te va a dar ese capital? ¿Cuánto capital vas a levantar? ¿Cuándo lo vas a levantar? ¿Y cómo vas a hacer para poder levantar esos fondos? Son 5 preguntas súper básicas y las vamos a romper cada una de estas y vamos a tratar de entenderlas y hablarlas una a una. Entonces, empecemos. ¿Por qué estás levantando capital? Y esta es como una pregunta fundamental, ¿no? Pero ustedes se sorprendieron la cantidad de veces que llegan emprendedores y me dicen, ok, la verdad no sé por qué estoy levantando capital, es lo que veo en las noticias o tal vez simplemente pues no tengo un buen plan para eso. La verdad, eso como inversionista a mí la verdad no me preocupa un poco, ¿no? Porque al final yo tengo una responsabilidad con mis inversionistas, ¿no? Yo tengo un fondo, inversionistas externos me pusieron capital y pues tengo que poder invertirlo de la mejor manera. Entonces, ¿por qué normalmente levantan capital las startups? Pues simplemente es para poder fondear flujos de caja negativos para poder crecer de manera rápida, ¿no? Puede que haya otras razones, algunas startups necesitan capital de R&D, dependiendo de tu etapa, etcétera, pero por lo general, lo que nosotros buscamos como inversionistas de manera muy simple es que tu startup pueda tener una curva como esta. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta curva? Aquí, si pueden ver en la línea azul oscuro, pues es cómo vas a crecer, digamos, de manera casi que natural, ¿no? Si no estuvieras invirtiendo mucho en crecer. Pero nosotros entendemos que si tú inviertes en ese crecimiento y hay espacio para que crezca, que obviamente hay muchas cosas que entran en esta ecuación, como también tu mercado, cuánto, qué tipo de cliente tienes, tus ciclos de venta, etcétera. Pero en general, si tú puedes empezar a invertir de manera rápida y tener más clientes, pues ahí nos va a interesar bastante poder invertirte para que puedas llegar a ser una empresa mucho más grande y ya
llegues al mismo, aunque llegues al mismo tiempo y no a tu break even, o sea, que vayas a generar flujos de caja positivo en la misma cantidad de tiempo, como se ve aquí en el mes 23, sino que vas a poder seguir esa trayectoria de crecimiento y pues terminar siendo una compañía mucho más grande. ¿Cuáles son algunas malas razones por las que, porque a veces veo que la gente levanta capital? Porque se te va a acabar el negocio. Para mí, obviamente, si tú me dices, oye, necesito capital pues nada más para que mi negocio no se vaya a la quiebra, pero nada va a cambiar, ¿qué me va a decir que en un año, después de que tengas el capital que te di, pues no vas a estar en la misma situación? Como inversionista, eso para mí es un red flag. Porque no, si no hay un razonamiento, cualquier cosa de eso, la verdad, como inversionista, no es una buena opción para mí. Básicamente, si un cheque no te va a ayudar a acelerarte de manera más rápida, no tiene mucho sentido para un venture capitalist. Y pensando en esto, pues la idea aquí es pensar, ok, nosotros como inversionistas no estamos fundeando en sí el déficit de capital o tu flujo de caja negativo, sino que estamos fondeando tu plan, estamos fondeando tu visión. Y entonces, cuando lo primero que te van a preguntar y lo primero probablemente que debería estar en tu pitch deck, y vamos a ver un poquito más de eso más al rato, es ¿por qué necesitas la inversión? ¿Y qué vas a lograr si obtienes este dinero? Y ahí es donde entra esa conversación de milestones, ¿no? Lo que yo quiero saber al final del día es cómo va a ser tu compañía diferente si levantas estos fondos. Ahora, cuando tú hables de esto, no hables solamente del negocio y de por qué si vas a crecer, etcétera. Tienes que hablar de esta de oportunidad de inversión, ¿no? Tienes que poder entender y poder emocionar a este inversionista que está del otro lado de la mesa. Y decirle, oye, mira, no estoy metiendo solo un cheque para que crezca, etcétera, sino que esto es lo que me va a encaminar a, en verdad, tener esa, digamos, esa visión que quiero crear y el problema que quiero resolver con mi startup. Ahora, por último, pues obviamente, ¿por qué estás levantando capital? Es una pregunta un poco obvia, pero siempre me gusta empezar con ella, porque si no sabes por qué estás levantando capital, no vas a poder saber con quién deberías levantar capital, ni cuánto capital, ni cuándo, ni cómo. Entonces, lo primero, digamos, saliendo de este webinar, y si está pensando en levantar una ronda, siéntense en su escritorio, siéntense enfrente de su computadora y piensen realmente por qué necesito este cheque y por qué me va a llevar a, digamos, a ser una compañía totalmente diferente, poder levantar esta inversión. Entonces, ya con eso en mente, pues pensemos la segunda pregunta, ¿no? Que ya sé por qué lo quiero, pues ¿quién me va a poder dar este capital? Y aquí, pues quiero pausar un poco para hablar de las diferentes etapas de inversión, porque realmente no todos los inversionistas son iguales. Te vas a dar cuenta, especialmente al principio de la vida de tu startup, que hay muchas opciones completamente diferentes dependiendo de dónde estés, de quién deberías estar platicando, ¿no? Muchas veces vienen compañías, por ejemplo, conmigo, yo soy un fondo de venture capital, y me dice que quiere levantar su primer cheque. Y lamentablemente, pues no les puedo ayudar ahí. Probablemente es muy temprano para nosotros, ni siquiera tienen un producto, solamente tienen esta idea, y la verdad no es lo que nosotros fundamos. Y nada te va a quemar más rápido de hablar con el inversionista que estar hablando con el inversionista incorrecto, porque muestra muchísimas cosas. Muestra que no hiciste tu tarea y no sabes quién es el inversionista con el que estás hablando, y muestra que, pues, al final no conoces bien este proceso. Y pues por último, no te pueden ayudar, ¿no? Si estás invirtiendo fuera de la etapa en la que yo invierto, pues por mandato no lo voy a poder hacer. Entonces, normalmente como empieza, digamos, no quiero pasar mucho tiempo hablando de estos, digamos, de cada uno de estos jugadores, pero sí quiero resaltar que hay algunos interesantes. Si es temprano en la vida de su startup, enfocarse en incubadoras o aceleradoras puede tener beneficios porque te dan cosas más allá de solamente capital, como mentorías, espacios, oficinas, etc. Al principio, digamos, cuando todavía no has probado todavía tu idea completamente, también un network de ángeles que te pueden dar cheques definitivamente grandes, pero no gigantes como los de un venture capital, pues también puede ser bastante útil.
Y te deja pues te deja también un poco que te den un poco experiencia, que te hablen de su mentoría, etc. Y por último, estamos los fondos de Venture Capital. Normalmente pues, somos inversionistas profesionales y tenemos un poco más de rigor en lo que pedimos, en la etapa, en lo que esperamos ustedes como founders para invertir. Y entre los fondos de Venture Capital, pues también hay muchísimas diferencias. No todos somos iguales, ¿no? Y aquí, pues, hago un rango. Realmente estos números son como un ejemplo. No es que totalmente sea siempre así. Pero por lo general, esto es lo que estás viendo, ¿no? Cuando son cheques sub de $100,000, estamos pensando que, o rondas de menos de $100,000, estamos pensando, hay algo aquí, hay alguna idea que pueda tener sentido, etcétera. Cuando son cheques, digamos, rondas sub un millón, estamos pensando, ok, ¿cómo podemos hacer que esto pueda funcionar? Normalmente hay algún tipo de tracción, etcétera. Y ya más allá de rondas de arriba de $1,000,000, pues es básicamente cómo ya sabemos que este modelo funciona, ya entendemos que aquí hay una oportunidad, pues cómo podemos hacerlo crecer cada vez más y más. Siempre, nada más pues un comentario, siempre van a escuchar las noticias, ¿no? Que hay rondas súper grandes, ¿no? Siempre sale esta compañía, oye, levantaron no sé cuántos millones en su seed round y levantaron no sé cuántos millones antes incluso de lanzar el producto. Es verdad, siempre hay esos casos y tal vez tienen mucha, hay cosas como, por ejemplo, los founders tienen mucha experiencia, es una oportunidad súper única, etcétera. Pero aquí al final, pues la norma, digamos, la mayoría de las startups están más o menos en estos rangos. Ahora, cuando elijas con qué, ya viste qué segmento, oye, quiero hablar con Ángeles Inversiones, o ya me toca hablar con un Venture Capital, lo que se tiene de pensar es no solamente qué tipo de inversionista quieres, pero exactamente a quién quieres hacer, a quién quieres como inversionista. Cuando hablas con un inversionista, tú deberías de poder explicarle por qué te gustaría que ellos inviertan en tu startup. Y específicamente, qué valor agregado te pueden dar. Y eso es importante por varias razones. Obviamente, la primera es que esta gente que invierte en tu startup pues va a estar contigo probablemente por los próximos 10 años, ¿no? Ese es el promedio, 7 a 10 años. Entonces, quieres a alguien que en verdad te haga valor. Te agrega valor, te dé conexiones, te dé un know-how, te puede explicar algo interesante, ¿no? No simplemente que te escriba un cheque y, bueno, nos vemos en tu éxito en 7 años. Además de eso, no simplemente es un tema del valor que te agregan, también el hecho de hacer tu tarea, de entender con quién estás hablando, de agarrar con la gente, digamos, con fondos que están alineados con lo que estás tratando de hacer, pues probablemente tengas un mejor, más éxito, un mejor rate of success, que si simplemente le escribes a todos los fondos de Venture Capital y solo les mandas un mensaje muy genérico. Es mucho más probable que te den una reunión, mucho más probable que consideren tu startup, y como no tienes tiempo infinito para hablar con todos los inversionistas, pues es un mejor uso de tu tiempo, ¿no? Entonces, sean selectivos, no piensen que simplemente necesitan conseguir el cheque y se acabó la historia ahí, es todo un proceso, realmente piensen en cómo les pueden agregar valor, hagan su diligence, su tarea, pueden hablar con compañías en las que estos fondos han invertido, pregúntenles, en los pitches no debería ser solo preguntas de un lado, ustedes también pueden preguntarle a los fondos de inversión, etcétera. Y cuando vayan, ya sepan que van a levantar una ronda de capital, pues una de las cosas que siempre recomiendo es hagan su lista, ¿no? Tienen una lista de los, no sé, 20, 50, 100 fondos con los que les gustaría hablar y vayan sistemáticamente pues tratando de contactarlos. Si tienen comentarios para cada uno, por qué este, por qué no, etcétera. Ahora, la siguiente pregunta que habíamos hablado es no solamente quién te da el capital, pero cuánto capital vas a levantar. Y aquí realmente hay dos filosofías. La primera es justo lo que necesitas, ¿no? Y por eso ahí la calculadora. Aquí la idea es de levantar solo justamente lo que necesitas, es que no quieres diluirte mucho. Recuerden, vender equity en tu startup
es la manera más cara de financiar, ¿no? Estás dando permanentemente una parte de tu compañía a alguien más. Aquí la idea es que tienes que hacer un buen cálculo, saber cuáles son tus milestones y entender bien cómo llegar a ellos. El otro lado de la moneda es, oye, quiero levantar lo mayor que pueda, ¿no? Si quería levantar 500,000 y de la nada me llegó otra oferta por otros 100,000, pues los voy a agarrar porque la verdad no sé cuándo puede ser que ya no vuelva a conseguir financiamiento. Aquí, la verdad, pues también es una filosofía válida, porque si se acuerdan, justo cuando empezó el COVID, pues mucha gente dejó de invertir, se empezó a enfocar en sus propios portafolios, los inversionistas, y de la nada era mucho más difícil levantar capital, ¿no? Entonces nunca sabes cuál de este tipo de cosas pueden pasar, y la idea aquí es poder prever eso. En la realidad no hay, digamos, una respuesta correcta, no hay una fórmula mágica que te diga, ok, ¿cuánto necesito levantar? Si tienes la primera filosofía, oye, solo quiero levantar X cantidad, puede ser que no te alcance o pase algún imprevisto y de la nada estás en una situación pues muy incómoda. Si levantas demasiado, pues puede ser que levantaste más capital, puede ser que te diluyas mucho y sea difícil levantar otras rondas en el futuro, o puede ser que levantaste una evaluación muy alta y sea difícil llegar digamos, a métricas que la justifiquen para tu próxima ronda de financiamiento. Entonces, realmente, lo que yo recomiendo, y cuando hablo con emprendedores, de oye, ¿cuánto vas a levantar? Hay que encontrar ese balance, ¿no? Preguntarte cuánto capital necesitas y saber bien, ok, ¿qué me lleva del punto A al B? Pensar, digamos, en términos de 12 a 18 meses, darte ese tiempo para construir realmente, llegar a esos milestones, tener diferentes escenarios, ¿no? En el que puedes decir, oye, mira, pues si todo va súper bien, así es como gasta el dinero, si de la nada no estoy creciendo tanto como quería, pues voy a bajar un poco mi burn rate y tal vez no hago estas cosas, pero simplemente pues todavía puedo llegar a unas métricas interesantes. No sé, tener diferentes opciones ahí, cómo se ve si tengo que levantar en 12 meses, cómo lo puedo extender a 18, a 20, etcétera. Tener también una lista de compras, saber bien qué vas a hacer con ese dinero, pero tampoco ahí pensar que tienes que minimizarlo y hacerlo, que okay, esto es lo mínimo que podría gastar. Tener un plan de contratación, qué es realmente lo que necesitas, darte un espacio de latitud ahí, oye, tal vez necesito todos ingenieros, pero quiero darme la flexibilidad de si en un momento quiero contratar un tercero, tal vez en 6 meses, en un año, pues pueda hacerlo, etcétera. Mi idea aquí es que planear a largo plazo, planear de manera completa, te beneficia y hace que tu proceso de fundraising sea muchísimo, muchísimo más fácil. Después, la siguiente pregunta es, bueno, ya sabemos el cuánto, tenemos también ser cuándo vas a levantar capital. Y aquí es algo que muchas veces los emprendedores no están considerando y para mí es súper importante, ¿no? Y la pregunta fundamental aquí es, ¿necesitas capital o quieres capital? Porque realmente tú quieres estar en una posición ventajosa cuando estés levantando capital. Normalmente, si tú necesitas capital, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos, se te acaba el dinero y probablemente en unos meses, ya no tengas runway y tengas que empezar a despedir gente, tengas que empezar a dejar de hacer cosas, etcétera, pues realmente no te pone una buena posición para negociar. Si el proceso se extiende, vas a tener que tomar peores opciones, etcétera. Al contrario, si tú quieres capital, tienes un razonamiento para hacerlo, pues estás en una mucho mejor posición para esperarte, para hablar con más fondos, para poder negociar, para poder, oye, si todavía no están listos para levantar, te piden que crezcas un poco más, pues darte ese espacio, etc. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo considero? Uno, yo creo que los emprendedores tienen que entender que levantar capital toma tiempo. Por lo general, lo que hemos visto, cerrar completamente una ronda de financiamiento toma en promedio 6 meses.
Entonces, darte cuenta que cuando vas a levantar capital no es, oye, se me acaba el dinero en 2 meses o en 3 meses, deberías de estar empezando a hablar con fondos casi como un, no sé, entre un año y 9 meses antes de que necesites cerrar tu ronda. No empezar esas conversaciones muy casuales, no necesariamente estar haciendo pitch tras pitch, pero sí hablar, conectarte con gente que podría financiarte en tu próxima ronda, etc. Siempre saber cuánto es su runway, cuánto tiempo, básicamente cuánto dinero tienen y cuánto están quemando por mes, y eso te haga el número de meses que tienes para sobrevivir en tu startup sin levantar más dinero. También pues planificar, oye, ¿qué pasa si no sigo creciendo? ¿Qué pasa si mis ventas disminuyen? Etcétera. También, pues bueno, como mencioné, asegurarte de monitorear el runway. Y bueno, también lo que quieres hacer es, y este es ya mi último tip del cuándo, es que quieres emocionar al inversionista que está del otro lado de la mesa, ¿no? ¿Cuál es tu, digamos, perspectiva única o esa cosa especial de ustedes que me convence a mí como inversionista que digo, ok, el momento para invertir en esta startup es ahora, ¿no? Si no hay algo que me dé esa presión, que yo piense, ok, me voy a perder de algo si no entro ya, obviamente como inversionista, pues no tengo ninguna prisa en meter un cheque, ¿no? Y como esencialmente lo que yo estoy tratando de hacer es entender más su negocio, entender más su industria, disminuir el riesgo de cada dólar que pongo en su compañía, pues si no hay nada único ahorita, pues es muy fácil que este proceso se alargue y puede que sí me interese invertir en su startup, pero bueno, voy a esperar como ver si siguen creciendo en los próximos 2 meses, voy a esperarme a hablar con diferente gente, entender mejor la industria, etcétera. Entonces, siempre en su pitch y siempre cuando estén hablando, dar ese insight de por qué es importante levantar capital ahora. Y bueno, por último, pues hablar de cómo vas a hacerlo, ¿no? Ya hablamos de todo el por qué, de todo el cuándo, etcétera, cuáles que deberían tener su estrategia. Y ahora pues ya tienen su estrategia, ya hicieron, digamos, su plan, etcétera. Ahora es cómo lo vamos a hacer. Y siempre me gusta empezar diciendo cómo no vas a levantar capital, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchísimas confusiones. Uno, no va a suceder con tu elevator pitch. No vas a llegar con un inversionista, le vas a dar ese pitch que has practicado 100,000 veces de 30 segundos que nos dice qué es tu negocio, etcétera. Y yo voy a decir, híjole, increíble, voy a escribirte este cheque ya. No va a suceder así. Y tampoco es como vemos en Shark Tank, ¿no? Que realmente aquí llegas y pones tu presentación, nos hablas de ella y al final ya queda y ahí mismo te hago esa oferta. Así no funciona tampoco y me sorprendería muchísimo que alguna vez puedan levantar capital así. ¿Cómo sí funciona en verdad? Es un proceso, ¿no? Como lo hablamos al principio. Y como emprendedor, es tu responsabilidad mover este proceso adelante. ¿Qué puedes esperar en este proceso? Hablas con un emprendedor, tal vez les mandaste tu pitch deck por correo, alguien te hizo una intro, probablemente tengas entrevistas múltiples, ¿no? Empiezas al principio hablando, tal vez, dependiendo del tamaño del fondo, con un analista o un asociado, o incluso con un mismo partner podría ser. Probablemente tengas un par de conversaciones más con diferente gente del equipo, llegan con más preguntas, etc. En medio de todo eso, probablemente te manden muchísimos correos, te empiecen a pedir documentación. Vamos a agarrar toda esa información como fondo y nosotros vamos a hacer nuestro proceso de evaluación interna, que también pues, toma tiempo, lo vamos a discutir, vamos a ver qué hemos visto en el mercado antes, que sea similar, etcétera. Te vamos a mandar tu due diligence, más preguntas, requerimientos legales, etcétera. Y vamos a agarrar todo eso y vamos a presentarlo a nuestro comité de inversión. Y ya una vez que esté aprobado, pues vamos a empezar a negociar diferentes términos, dependiendo de lo que nos haya dicho nuestro Investment Committee, etc. Muchos, muchos pasos. Aquí lo importante como emprendedor es que no esperes que el inversionista dicte el proceso. Piénsenlo pues, de manera lógica, ¿no? Nosotros estamos manejando muchísimos procesos y es muy fácil que algunos se caigan hacia atrás, ¿no? Si no responden unos correos, si no
nos dan un documento que pedimos, etcétera. Es muy fácil que pongamos eso en hold y sigamos analizando las diferentes opciones que tenemos. Entonces, como emprendedor es un poco injusto, pero ustedes tienen que estar empujando. Si pedimos algo, pues mandárnoslo. Si nos mandaron algo y no han escuchado nosotros al par de días, a la semana, oye, ¿cómo va esto? ¿Te puedo mandar alguna otra cosa? Mandarnos artículos, si salen las noticias, etcétera. Todo ese tipo de cosas que creen impulso para su ronda. También, pues al final, crear ese, digamos, ese sentido de urgencia, de competencia, hablar con diferentes fondos al mismo tiempo, no es nada malo con eso. Y realmente crear esa presión de que haya competencia en su espacio, ¿no? Al final del día, pues es simplemente no es nada más que eso, es un proceso. Y la idea aquí es que ustedes puedan seguir de manera muy organizada, puedan entender cuáles son todos los pasos para hacer. Ya una vez que estén listos para empezar a mandar esos correos, para pedir esos intros, ya lleguen con todo preparado para que esto se pueda mover lo más rápido posible y ustedes levanten su ronda y ya no tengan que estar preocupando de hacer fundraising y hacer lo que en verdad importa, que es regresar y trabajar en su startup para que siga creciendo y puedan seguir teniendo un impacto, puedan seguir teniendo más clientes, etc., ¿no? Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Creo que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y las pueden dejar ahí en el chat. Vi que la gente ya la ha dado. Y pues nada, le comparto la palabra a mi tocayo, a Sebastián, que va a hablar un poquito de él y también va a dar otros tips súper interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tocayo. Súper interesante tu presentación y la verdad es que coincidimos en muchos puntos que también voy a estar mostrando en mi presentación en particular. Para eso les voy a estar compartiendo pantalla, si me dan dos segunditos. Ahí está. Para dejar suficiente tiempo al final de preguntas y respuestas, vamos a pasar algunas partes un poco rápido. Muchos puntos ya los tocó Sebastián en su presentación, la verdad es que de mucha calidad, muy clara al respecto, así es que va a ser bastante más fácil esta parte. Un poco sobre mí nada más, yo soy gerente de inversiones de un fondo chileno que se llama Vulcano. Esta es una... depende de una administradora de fondos de inversiones que se llama Dadneo, es una gestora de capital que también tenemos un programa de aceleración para emprendimientos en etapa temprana y tenemos distintos vehículos de inversión para emprendimientos en etapa un poco posterior. Yo hoy estoy acá con dos sombreros, mi sombrero principal lógicamente es de cofundador de Charlie, Alejandra ya explicó a grandes rasgos de qué se trata nuestro emprendimiento y la idea es también poder ir contando de qué manera puede apoyar Charlie, lógicamente, al proceso de levantamiento de capital. ¿Okay? Nada más sobre Dadneo, también para que puedan ver los distintos instrumentos que tenemos, contamos con partners en más de 15 países, ¿okay? Y llevamos a la fecha más de 6.5 millones de dólares invertidos en etapa temprana, sin considerar los fondos posteriores con los que tenemos. El fondo que les mencionaba, Vulcano, es un fondo de 20 millones de dólares. Invertiremos entre 15 y 25 emprendimientos, montos que pueden partir de los 300 mil dólares y pueden llegar hasta 3 millones en rondas de follow-on. ¿Okay? Si les interesa postular al fondo, ahí está la postulación. Ven que es a través de Charlie. Lógicamente, por ahí nosotros somos capaces de poder analizar toda la data que llega en conjunto con los datos, con la gran base de datos con el que cuenta la plataforma y de ahí poder tomar decisiones informadas de información y de inversión, así es que los invitamos a postular a través de nuestra página. También comentarles, esta presentación va a tener varios términos bien específicos que los invitamos después en charlas posteriores, vamos a ir explicando bien de qué se tratan. Invitarlos nada más a que ingresen a Charlie y puedan llenar gratis puedan tener acceso a la primera tabla de capitalización en español, en latinoamericana, ¿no es cierto? Que pueden tener acceso gracias a estar en este Charlie Academy. Ahí pueden ver un pantallazo de este producto. ¿Okay? Bueno, vamos a lo que nos convoca. Por la parte del levantamiento de capital, y un poco complementando todo lo que hablaba Sebastián en su presentación anterior,
Nosotros nos vamos más a ir por el lado teórico un poco en un principio de qué es un emprendimiento y por qué necesita estas rondas de levantamiento de capital. Efectivamente, levantar capital con un inversionista puede ser una opción bastante más cara que otras opciones de financiamiento, pero en etapa temprana esas otras opciones de financiamiento muchas veces no existen. Y los emprendimientos, si es que no pueden tener acceso a subsidios o a otras formas de apoyo que pueden dar gobiernos o ONG en muchos países, necesitan levantar capital con inversionistas privados, ¿okay? Entonces, lo primero es entender que una startup no es una empresa pequeña. Esto es lo que ha cambiado el último tiempo, el entendimiento de que un emprendimiento es una manera de agregarle valor a una oportunidad, ¿okay? Y ahí es donde entra toda esta tendencia del Lean Startup, que nos dice que al final del día el emprendimiento es una colección de hipótesis por demostrarse. Mientras más temprana la etapa del emprendimiento, mayor son la cantidad de hipótesis que están sin respuesta y que necesitan una validación de por medio. Puesto de otra manera, mientras más hipótesis hayan sido validadas, más tracción va a tener, más validado va a estar su modelo de negocio y mayor valor va a tener para los inversionistas y va a traer, lógicamente, inversionistas de distinto tipo, ¿okay? Esto puesto de otra manera, para los que tienen una formación un poco más científica, se puede ver muy por el lado del método científico, ¿okay? De ir observando, cuestionándose, armando hipótesis, experimentando y al final del día validándola y sacando conclusiones. Y esto va a ser un proceso iterativo. Dentro de este proceso iterativo, lógicamente entendemos de que la idea por sí deja de tener valor si es que no se tiene una ejecución adecuada. Y al final del día, el factor crítico de un emprendimiento y qué tan atractivo va a ser para los inversionistas va a ser la calidad de esa ejecución y de qué manera el equipo puede llevar adelante este startup exitoso. Ya nos decía en su momento Thomas Alva Edison que visión sin ejecución es alucinación, ¿okay? Y exactamente los inversionistas ven eso, quieren pruebas, ¿okay? Pruebas concretas de el nivel de ejecución que tiene el equipo y el nivel de avance que ha tenido ese emprendimiento dentro del roadmap que bien mencionaba Sebastián, ¿okay? Entonces, dentro de todo este proceso de agregar valor que vamos a llamar el emprendimiento, van a haber distintos recursos clave. Lógicamente, la gente, mi equipo, va a ser fundamental. La tecnología que yo tengo por detrás, entendiendo la tecnología como una construcción social, y el capital que yo cuento para llevar adelante mi negocio. Y no es solamente capital que entra a la empresa, pueden también haber aportes valorados, pueden también haber el costo de oportunidad que lógicamente tienen los emprendedores trabajando en estos startups y que dejan de quizás percibir un sueldo de mercado por un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en cada una de las etapas que bien mencionaba Sebastián anteriormente, en donde un flujo de caja acumulado, puedo tener un valle de la muerte en donde voy a tener flujos negativos y voy a tener puntos muy específicos de break-even. Primero de todo, el break-even que ven abajo es cuando mensualmente mis ingresos pasan a ser mayor que mis costos, y ya el break-even acumulado, que va a ser mi flujo de caja acumulado cuando ya pasa a ser a números azules y puedo tener una empresa rentable ahí en adelante. Todo ese proceso anterior va a necesitar ayuda de inversionistas privados. Pero los inversionistas privados no van a entrar en una etapa demasiado temprana en donde no hay nada validado, en donde se están en etapa idea. Cada vez menos los inversionistas invierten en esa etapa y están buscando algo que tenga un poco más de tracción, un poco más de validación. Por tanto, yo en la parte de emprendimiento puro, llamémoslo así, la premisa, por raro que suene, es fallar rápido. Salir a la calle, validar mi modelo de negocio, validar la necesidad que yo estoy logrando resolver, y de ahí salir a poder levantar capital, ¿okay? Entendiendo también que el compromiso de recursos es incremental. Yo no voy a necesitar un CEO, traerme a alguien de alguna consultora grande o tener equipo carísimo para recién ir validando mi negocio, ¿okay? Entonces necesito ir trayendo a la gente adecuada y los recursos adecuados de acuerdo a la etapa en que está mi emprendimiento. Y de esa forma, yo llego a esta lámina que podría ser considerada como el santo grial del venture capital, del capital privado, ¿okay? De riesgo, que son básicamente las series de las que hablaba Sebastián, en función de la cantidad de recursos que yo necesito y en la etapa que está mi emprendimiento. De otra forma, conectándolo con lo que hablábamos al principio, que cuántas, digamos,
hipótesis yo he logrado validar y en qué etapa de validación de esta gran macro hipótesis que sería mi negocio está actualmente. Dentro de esta serie, lógicamente van a ir cambiando los términos. Yo no puedo salir a levantar, por ejemplo, $1,000,000 con una empresa que está en pañales, por varias razones, pero la más lógica sería que terminaría cediendo demasiado porcentaje de mi empresa por una valorización que realmente no va a ser lo suficientemente alta para ceder un porcentaje menor. ¿Okay? Por tanto, se subentiende que de cada una de estas series es algo ya bastante aceptado por inversionistas de startups a nivel mundial, que cada una de estas series yo debería ceder máximo un 20, 25% como mucho, porque se van a ir encadenando entre sí, y ahí va a aparecer lo que muchas veces algunos emprendedores, algunos founders no consideran bien en un principio, que es la dilución. Cada vez que yo voy levantando inversión en una empresa, puedo ir cediendo un porcentaje, independiente que yo levante con mutuos convertibles, con SAFE, o con aumentos de capital directo, y esos porcentajes que yo voy a ir cediendo, al final del día, van en directo detrimento de mí como founder y de mi equipo. Por tanto, vamos a ir teniendo un pedazo más pequeño de una torta más grande. ¿Okay? ¿Cómo nos lleva esto el levantamiento de capital? Ahí pueden ver mi chanchito, donde puse mis ahorros, vestido de unicornio, pero es algo que todos creemos que va a llegar a ser muy exitoso en algún momento, pero que actualmente necesitamos demostrar que tiene ese atractivo realmente. ¿Okay? Entonces me quiero basar en cuatro grandes secciones que usan inversionistas para identificar oportunidades. ¿Okay? No quiere decir que estas sean las únicas, los únicos factores y que acá haya una verdad absoluta, digámoslo. Esto se caracteriza por muchas veces no tener verdades absolutas al respecto y uno puede ver que distintas empresas son un mundo, ¿okay? Pero en general se pueden considerar estas recomendaciones. Primero tenemos la naturaleza del emprendimiento, luego la naturaleza de la inversión y la tesis de inversión del inversionista, y después tenemos factores internos o endógenos y externos o exógenos, ¿okay? Primero, vamos a ver la naturaleza del emprendimiento. En general, los inversionistas buscan emprendimientos dinámicos. ¿Qué son estos? Son proyectos innovadores que cuentan con un alto potencial de escalamiento e internacionalización, que muestran crecimiento por sobre la media de su industria y tienen la capacidad de registrar un nivel de venta significativo. ¿Okay? Dicho de otra forma, presentan al menos una de estas cuatro características. Generan alto valor agregado al cliente, cuentan con un modelo de negocio innovador, ofrecen un producto disruptivo dentro del mercado local y o regional, y tienen una clara ventaja competitiva con respecto a la competencia. Así que muestran estas cuatro características, lógicamente que va a ser un proyecto mucho más atractivo para los inversionistas. ¿Okay? Y todo esto se puede resumir un poco en el factor de escalabilidad de los emprendimientos. Y muchas veces uno escucha la pregunta de qué es escalabilidad. Finalmente quisimos hacer este gráfico para presentarlo de manera muy simple. ¿Okay? Lo que ven abajo es un emprendimiento no dinámico, un emprendimiento tradicional que crece de manera bastante orgánica. ¿Okay? Eso quiere decir que mientras más recursos yo le meto, voy a poder tener una tasa de crecimiento bastante predecible, voy a tener un rango bastante acotado. Un emprendimiento escalable, por el otro lado, es un emprendimiento que con los mismos recursos que yo ingreso en un emprendimiento que crece de manera orgánica, va a tener tasas de crecimiento muchísimo más altas. Por eso es que se invierte bastante en software, por ejemplo. Software requiere inversiones iniciales bastante más bajas por el hecho de no contar con activos fijos muy grandes, y el escalar muchas veces me va a significar solamente gastos en servidores o gastos en otras cosas que me va a permitir aumentar las ventas de manera significativa con inversiones no tan altas. ¿Okay? Ese tipo de proyectos, la verdad es que tiene mucho atractivo para inversionistas en general, y no solamente, software es un ejemplo, pero no solamente es atingente a esa industria en particular. ¿Okay? Si ustedes se ponen a ver muchos emprendimientos que son más tradicionales, yo les puedo dar ciertos tintes de emprendimiento dinámico. Y eso sí que lo podemos ver en la parte de preguntas y respuestas, pero efectivamente yo puedo dinamizar bastante muchos emprendimientos y debería hacer un trabajo previo a salir a levantar capital. ¿Okay? Vamos a ver después la naturaleza de la inversión. Cada inversionista, como bien mencionaba mi tocayo, tiene una tesis de inversión y elementos particulares en los que se fija para invertir. Si el día de mañana yo voy donde un fondo, por ejemplo, que invierte solamente en biotecnología,
y mi emprendimiento tiene que ver con tecnologías de la información, muy posiblemente me van a decir que no, pero no porque mi emprendimiento sea malo, sino que no calza con su tesis de inversión. Dentro de estos factores se pueden considerar la ubicación, etapa, industria, lógicamente tamaño, ronda que invierten, etcétera, el tipo de inversionistas que buscan, o sea, que van a invertir en mi proyecto. Por ejemplo, si estoy buscando una inversión muy grande, muchas veces inversionistas ángeles o individuales van a quedar fuera. Al revés, si es que es una inversión muy baja, posiblemente hay fondos que van a quedar fuera porque les queda muy chico el ticket. ¿Okay? El tipo de la inversión también, si es que están buscando solamente aporte de capital o también aportes valorados. Ejemplo, un inversionista que dice yo te invierto $100,000, $50,000 van a ser en honorarios de abogado que yo cubro y en oficina, y $50,000 van a ser cash para tu gasto. ¿Eso le sirve al emprendimiento o no? ¿Okay? El instrumento, podemos entrar a eso y la verdad es que podríamos estar horas hablando. Si es que es con equity directo, o sea, con un aumento de capital, si son instrumentos de deuda como nota convertible, si son instrumentos de inversión más flexibles como SAFE, etc. Hay muchísimos instrumentos de inversión distintos. Si les gusta invertir acompañado o no, ¿okay? Si la ronda en particular tiene algunas particularidades, valga la redundancia, que la hacen muy, muy específica y que deja inmediatamente fuera a otros inversionistas. ¿Okay? En este punto en particular quiero hacer hincapié en el exit. El exit no es más de qué manera recupera el inversionista su capital. ¿Okay? Pueden haber inversionistas que están buscando recuperar su capital en forma de dividendo, en donde cada año el emprendimiento reparte utilidades y sobre esa utilidad yo me llevo un porcentaje hasta recuperar el capital y puedo tener un periodo de recuperación de capital bastante marcado. Puedo querer no recibir dividendos y nada más cuando se venda la empresa yo recuperar mi parte. La verdad es que hay también hay que analizar esa parte y lo vamos a ver en cursos posteriores, porque efectivamente acá va a marcar mucho el tipo de inversionista que atrae al emprendimiento. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque dentro de un fondo de inversiones como Vulcano o dentro de los emprendimientos como los que busca SeedStars u otros actores claves en la región, va a haber un mix bastante especial en donde de 10 emprendimientos, un porcentaje muy pequeñito va a lograr tener un retorno alto, elevado, que es lo que están buscando. Y muchísimos van a fracasar. ¿Okay? Entonces, más que pensar, y acá es una analogía muy, muy tirada al mercado de Estados Unidos, más que pensar en número de veces que yo logro batear la pelota, es cuántos home runs realmente hacen, cuántas veces la saco del estadio. Y eso es realmente lo que están buscando los inversionistas. ¿Okay? Vamos a ver también algunos factores internos, como se podrán imaginar, founders y equipo, número uno por lejos, pero también hay muchos más. Robustez de producto y tecnología. Si es que tengo, por ejemplo, derechos de autor, patentamiento, algún tipo de propiedad intelectual por detrás, la ventaja injusta de mi producto, si es que hay elementos diferenciadores adicionales específicos, el modelo de negocio y el market fit, qué tanta tracción tengo, qué tanta validación comercial con respecto a facturación, nivel de crecimiento e internacionalización, ya tengo prospección en otros países o no, de qué manera voy a escalar, posicionamiento de mercado, margen de ganancias, proyecciones de crecimiento, etc. Estos son todos puntos bastante importantes de manera interna. Y externo, tamaño de mercado, es ahí manda, ¿okay? Y el crecimiento de mercado el último tiempo. Se dice mucho de qué tipo de mercado están buscando, hay algunos que invierten solamente en mercados de nicho, hay otros que invierten solamente en mercados extremadamente masivos. Yo como emprendedor tengo que conocer a la perfección el tamaño de mercado, el crecimiento del último tiempo y las barreras de entrada que este tiene. ¿Okay? Que sea un mercado muy concentrado o no, puede variar según industria y eso puede ser bueno o malo, pero yo tengo que conocer perfectamente esas diferencias. Acá un bonus track, y esto lo saqué de un libro que se lo recomiendo muchísimo, se llama Secrets of Sand Hill Road. Sand Hill Road es la calle que al lado de Stanford, de donde un tiempo salía gran porcentaje del venture capital a nivel mundial. ¿Okay? Y hay dos enfoques que se comentan en este libro de cómo los emprendedores crean su emprendimiento. ¿Okay? Uno que es el producto primero, el product first, ¿okay? En donde el emprendedor se da cuenta, o emprendedora se da cuenta de un problema real, ¿okay? Y saca este emprendimiento para resolver este problema. Y hay otro que es company first, que es un emprendedor o emprendedora que está en su trabajo, que lo único que quiere es independizarse y dice quiero lanzar una compañía. ¿Okay?
de que voy a lanzar esa compañía y se pone a buscar problemas. En general, tiende a tener más éxito el pool orgánico, ¿okay? Tiende a ser más atractivo la inversión y para los inversionistas el primero, el product first, porque son gente que ha revivido el problema, que lo tiene ahí al frente, ¿okay? Por eso es que se vuelve tan importante la parte de storytelling al momento de presentar un proyecto. Yo puedo decir, trabajaba en una compañía o tenía emprendimiento anterior o lo que fuera y me di cuenta de este problema, ¿okay? Y me junté con un grupo de gente que somos todos expertos en cómo resolverlo y lo hemos logrado resolver de manera espectacular con A, B, C, lo que sea, y ya tenemos una atracción de mercado adecuada y ya estamos lanzando otro país, etcétera, etcétera. Y ahí de esa forma yo puedo identificar bastante más al inversionista con lo que estoy buscando. ¿Okay? Consideraciones pre-zambullida y ya para ir pasando a la parte de Q&A. Primero, si se acuerdan este gráfico con distintas series de inversión, la clave en una ronda de inversión es no bloquear la siguiente, ¿ok? No entregar a un inversionista más porcentaje del que debería tener realmente en esa ronda. No poner cláusulas extremadamente abusivas en los contratos. O como emprendedor, no tomar garantías demasiado pasadas, ¿ok? Que de alguna forma le quitan privilegio o le quitan... le quitan derecho al inversionista, ¿ok? Esto tiene que ser todo parte de un equilibrio. Segundo, entender muy bien la dinámica del pre y el post money. Puede sonar una tontera, los que no saben, el pre money más la inversión es el post money. Si es que uno calcula eso sobre el porcentaje final que uno está entregando, independiente que uno ocupe, de nuevo, aumentos de capital directo, notas convertibles, lo que sea, tiene una influencia bastante grande en el porcentaje, ¿ok? Hay que ser siempre muy claro de lo que uno está hablando. Tercero, valorización versus término. Esto podríamos estar horas, así es que lo podemos ver después. Nada más tener muy claro que hay muchos mitos que yo puedo, que realmente no son tan ciertos, ¿ok? La valorización es uno de los términos fundamentales, pero no es el único, ¿ok? Y hay bastantes cláusulas legales y bastantes cosas con las cuales un emprendedor se puede ver bastante afectado frente a ciertos escenarios. Es muy importante entenderlos bien. Cuarto, los inversionistas piensan en tasa interna de retorno y no en múltiplo. ¿Qué significa esto? No es solamente el retornar un 10 veces la inversión, sino que retornar un 10 veces la inversión de manera rápida. ¿Okay? Porque de esa forma la tasa de rentabilidad de la inversión es mucho mejor. Si se fijan acá en este cuadrito, una inversión al año 5 con un múltiplo de 5 tiene una tasa interna de retorno mejor que un retorno de 10 al año 10. ¿Okay? Quiere decir que pueden ser retornos no tan glamorosos, pero más rápido, y eso le sirve al inversionista. Quinto, cap versus equity, esto lo veremos en el futuro. El cap al final del día es un techo que yo pongo en las notas convertibles u otros instrumentos de inversión que hay que conocerlos bien, ¿okay? Que hay muchos mitos también de que yo, si ocupo una nota convertible, no hay que valorizar. Eso es absolutamente falso. Yo sí valorizo con esos instrumentos y hay que tenerlo claro. Sexto, cap table. Esa es la tabla de capitalización que les mencionaba en un principio, ¿okay? Hay que pensar en número de acciones, no en porcentaje. Porque los números de acciones finalmente van a determinar los privilegios de cada una de las series de acciones que yo voy cediendo. Este quizás es un tema que da bastante para ahondar, pero es importante entender, nada más quédense con la idea de que los emprendedores siempre tienen acciones comunes y cada vez que entra un inversionista va a pedir ciertos privilegios adicionales. Esos privilegios tienen que estar muy marcados en mi análisis, tanto como emprendedor como inversionista, que yo hago de la empresa en sí para saber los privilegios y los derechos que tiene cada uno de ellos. Tiene que estar todo bien, bastante marcado en un cap table, ¿okay? Y los dejo acá al final con un checklist de levantamiento capital. Esto está en un one pager que van a recibir todos también. Lo vemos de manera bastante rápida. Primero, coincido 100% con Sebastián, hay que preparar una ronda de inversión con mínimo 6 meses de holgura, mínimo, ¿okay? Segundo, hay que ordenar la compañía antes de levantar la inversión, no después, ¿okay? ¿Por qué? Porque se va a hacer un due diligence exhaustivo. Existe lo que se llama el data room. Antiguamente, en los 90, era literalmente una pieza con todas las carpetas financieras, legales, etc. Ahora es un drive, un Dropbox compartido, una carpeta en donde yo ingreso toda esa información. Hay que tener todo ordenado antes de hablar con los inversionistas. También sanear el cap table. Existe una opción que es bastante usada, que se llama un option pool, generar un porcentaje libre de la compañía,
para de alguna forma dejar porcentaje a los emprendedores para que sigan estando motivados con el emprendimiento. Vale la pena analizar eso. Cuarto, asesorarse siempre, ¿okay? Para los términos y condiciones y aspectos legales, de todas maneras, o sea, no hay plata mejor gastada que un abogado en una ronda de inversión, créanme, pueden haber problemas muy grandes después. Y esto incluye también fundamental la valorización, no sacar valorizaciones del sombrero, eso es lo peor que pueden hacer. Luego, investigar qué inversionistas hacen buen fit y por qué ellos, si es que ustedes saben que un fondo en particular no invierte en su vertical, no postulen, no los llamen, van a perder el tiempo. Luego, generar un roadmap completo, ¿okay? Y este roadmap de hitos críticos tiene que tener roadmap medible siempre, KPI cuantificable, pasado para demostrar ejecución, lo que hablábamos de Edison, el presente para demostrar el estado actual de la compañía y el futuro. ¿Qué va a pasar a futuro? Que con la ayuda del inversionista la vamos a sacar del estado entre todos. Por último, penúltimo, construir un pitch. Un pitch deck y un investor deck son distintos. El investor deck tiende a ser un poco más autoexplicativo, ¿okay? Tengan ambos y tengan también decks para mandarle a distintos tipos de inversionistas, eso es bastante común. Y por último, aprovechar la red de contacto y no quemar barco antes de tiempo, ¿okay? La inversión se realiza cuando los papeles están firmados y cuando la plata está en el banco. Las inversiones se pueden caer, son procesos largos que tienen muchos factores de decisión. Sigan lógicamente las promesas que hacen con un inversionista, si es que tienen exclusividad con ese inversionista, manténganla. Pero no dejen de hablar con varios fondos y con muchos actores relevantes para poder llevar la inversión a buen puerto. Eso sería, muchas gracias. Vamos gracias. A ver ahora. Ahí está, perfecto. Gracias, Sebastián. Camila, ¿nos puedes mostrar el one pager que la gente va a recibir? Miren, para todos los que han estado preguntando, les vamos a enviar un one pager que van a ver ahorita en pantalla, que resume así a grandes rasgos las acciones que deben preparar antes de hablar con inversionistas y los documentos, ahí lo tienen en pantalla. Eso se los vamos a enviar por correo a toda la gente que se registró, así como la grabación del evento. Entonces, bueno, ahora para la gente que quiera ahondar en los temas que vimos hoy o la gente que tiene ciertas dudas específicas, además digo, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes de eso, les quiero hablar de una segunda parte de este webinar que hemos preparado para ustedes y es la de el ABC del levantamiento de capital Bootcamp. Este, pues como su nombre le indica, es un bootcamp. ¿Me puedes cambiar el slide, Camila, por favor? Cuyo objetivo es que ustedes puedan entender mejor todos los temas que se vieron hoy y sentirse más preparados para la negociación con inversionistas. Entonces, toda la gente que quiera tener herramientas para negociar, que quiera entender el proceso, profundizar en el tema, puede encontrar la información de este bootcamp en el correo que les vamos a mandar y también en un link que les vamos a poner ahorita en el chat también. Este bootcamp va a tener lugar el 26, 28 y 30 de abril, es decir, en aproximadamente un mes. Y son 3 clases online en vivo, eso es muy importante, es en vivo, con los 2 Sebastianes que acaban de presentar hoy y también Xavier, que se une al equipo, que también tiene bastante experiencia en financiamiento para startups, en las finanzas. Y sí, como les decía, son 6 horas de taller, 2 horas cada sesión y son 3 clases, 26, 28 y 30 de abril. ¿Cuáles son los temas principales que se van a abordar en este bootcamp? ¿Me puedes cambiar el slide, por favor? Aquí los tienen. Sería la debida diligencia del inversionista, que sería toda la parte de la técnica, lo legal y lo financiero. El data room, que son los documentos clave que tienen que presentar. La valoración de startups e instrumentos de inversión. El roadmap u hoja de ruta del financiamiento. La tabla de capitalización y dilución en el tiempo. La presentación y negociación ante inversionistas, es decir, cómo negociar y hasta dónde negociar, ¿no? Ahora tenemos, como lo dice también en el slide, tenemos un descuento de Early Bird del 20% sobre el precio full price.
Ahorita lo tenemos en $199 para la gente que se preregistre y pague antes del 11 de abril, es decir, tienen aproximadamente 15 días. Después de eso, el precio pues, va a estar full price, que es $249, entonces realmente este descuento es muy bueno. La gente que quiera ver más información, ahí les digo, le estamos pasando en el chat el link donde pueden ver más información. Tenemos también aquí el código QR en pantalla. Ahí también pueden escanearlo con su celular y encontrar más información. Ahora, algo muy importante, se les va a entregar un certificado de participación a todos los participantes. Se les van a entregar templates de los documentos que pueden usar para presentar ante los inversionistas. Y como les comentaba, es una sesión en vivo. Entonces, y práctica. Los expositores van a estar dando la información, pero también van a estar contestando preguntas y también si hay dudas en específico, pues es la oportunidad para que lo puedan revisar con ellos. Entonces, bueno, eso sería de este taller. Ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas del público. Ah, antes de pasar a las preguntas y respuestas, también les doy otra sorpresa que tenemos. Vamos a regalar 3 asesorías de levantamiento de capital con Sebastián Molina. Es decir, si tú ya tienes todo más o menos listo para levantar capital, pero te quedan ciertas dudas, vamos a regalar 3 asesorías con él para que los pueda guiar un poco más en el proceso. Y vamos a regalar también 3 reportes de valoración de empresas con Charlie. Es decir, les van a decir en cuánto está valorada su startup a tres startups diferentes, ¿no? Y para participar solamente tienen que compartir un texto que les vamos a enviar vía correo electrónico junto con la grabación y demás información del evento. Y con eso ya participan y pueden ser los ganadores de cualquiera de estos premios. Entonces, listo. Bueno, pasamos a las preguntas. Entonces, aquí tengo una primera pregunta del Impact Hub Managua que dice, ¿cómo se determina el porcentaje de equity? ¿O es financiamiento en debt, o sea, deuda? ¿Y si hacen impact investing? Entonces, Sebastián Molina, ¿nos quieres responder la pregunta? Sí, creo que ya había varias cosas. La primera, pues, ¿cómo se termina el equity que das en cada ronda? Depende, el estándar de la ronda es normalmente el rule of thumb es 20% en general. Normalmente cualquier cosa que esté alrededor de ahí está bien. Si pueden obtener obviamente la cantidad que necesitan por menos dilución, pues mejor, pero tampoco se diluyan tan poco que entran en una evaluación que es irreal, ¿no? Y que no pueda sustentarse en próximas rondas. Como dijo mi tocayo, suficiente como para que no te bloquee las siguientes rondas de financiamiento, ¿no? Y creo que las demás cosas eran si hacíamos impact investing, sí. Digamos, nuestro enfoque es en sectores de alto impacto. Tenemos una definición bastante abierta de lo que fue ese impacto, pero sí, definitivamente no invertimos en cosas que no creemos que tengan un impacto positivo en la vida de las personas. Súper, muchas gracias. Pasamos a una segunda pregunta. A ver, esta se la dirigimos al otro Sebastián Ibáñez. Preguntan si son muy comunes los fondos de pre-seed o seed o pre-revenue en LATAM. Y bueno, si también a lo mejor usted, cualquiera de los dos, sabe dónde encontrar esos fondos pre-seed, pues también creo que sería de utilidad decirle al público. Sí, son cada vez más comunes. Y hay que pensar a lo ancho y a lo alto, digamos. Hay fondos que invierten en etapas posteriores que están buscando mucho en etapa pre-seed y seed, okay, y después están buscando apostar en series posteriores en ellos. Y también hay otros fondos que invierten en volúmenes bastante grandes de proyectos, pero rondas más pequeñitas. Okay. Pueden encontrar fondos en bastantes países de estos. En Chile, por ejemplo, está la ventaja de contar con Corfo, con la Corporación de Fomento, que tiene bastante subsidio. Siento un acople por detrás. No sé si... ¿Un qué? Sí, perdón.
Hay bastantes instituciones gubernamentales, ONG, que dan tanto subsidios como inversiones en etapa temprana a los que pueden postular, y eso es bastante abierto. El BID también tiene bastantes programas, hay redes de inversionistas ángeles de distintos países. O sea, no solamente son fondos, en etapa temprana van a haber muchos actores distintos que pueden invertir, y acá la verdad es depende mucho de los distintos países. Les recomiendo visitar una página que es excala.org. Esa es una especie de red de redes de ángeles en Latinoamérica. ¿Okay? Y tiene todas las mejores redes de ángeles por cada uno de los países, y ahí pueden postular, y ahí con ellos también se pueden ir informando de los actores relevantes en cada uno de los países. Y como segundo dato, el mercado se ha profesionalizado mucho el último tiempo, y en los últimos años en todos los países, o en la gran mayoría, han empezado a salir asociaciones gremiales de fondos de inversiones. En Chile está la Asociación Chilena de Venture Capital, en Perú está la PECAP, entonces ustedes se pueden meter ahí también y ver los fondos miembros, y generalmente salen las tesis de inversión de cada uno. Perfecto, muchas gracias. De hecho, yo creo que en el mail que les vamos a enviar de seguimiento les podemos poner también, porque alguien preguntaba cuál era la lectura que recomendaban, entonces les podemos poner algunos libros ahí que puedan leer. Y para el fondo del que hablabas, para Pre-Seed, si lo puedes poner en el chat para que la gente lo pueda ver, también estaría ideal. Entonces, para Sebastián Molina, la pregunta sería, ¿qué rentabilidad espera un inversionista ángel y en cuánto tiempo? Es decir, la gente quiere entender más o menos qué rentabilidad sería interesante para un inversionista y en cuánto tiempo le esperan. Sí, es buena pregunta. Obviamente depende con el tipo de inversión que estés hablando. Creo que aquí mencionaron un ángel inversionista. Tal vez la mejor, no hay un número específico, ¿no? No es que digas, oye, necesito que tengas 10X, ¿no? Y como mencionó, pues igual me tocar en esa tabla súper interesante, pues tu TIR va cambiando con el tiempo. Yo creo que la manera más fácil de pensarla es, normalmente necesitas que todas las inversiones que hagas puedan recuperar tu portafolio como mínimo, ¿no? Es una buena, digamos, regla en general en la que piensan los inversionistas. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo invierto en 10 compañías, necesito que mínimamente cada compañía tenga el potencial, no significa que lo vayan a hacer, pero el potencial de regresarme 10 veces mi inversión. ¿Por qué? Porque si todas las demás fallan y una no, que por lo general lo que ves es que la mayoría de las compañías fallan, voy a por lo menos recuperar el capital que puse. Una de las cosas que ustedes pueden preguntarles a los inversionistas es, oye, ¿cuál es tu expectativa de retornos? ¿Qué estás buscando? Y muchas veces la gente, los inversionistas tienen reglas como, oye, necesito que mi inversión sea 10X o 10 veces, o necesito que esta pueda ser una compañía que por lo menos, que en algún momento vaya a generar 100 millones de dólares en ventas al año, ¿no? Y la segunda parte, que es un poco la parte del tiempo, normalmente estamos pensando en inversiones de 7 a 12 años. Para ángeles son un poco más flexibles, hay unos que esperan inversiones más pequeñas, digamos en términos más cortos, pero por lo general, digamos, el estándar del mercado yo diría que son 10 años. Súper, muchas gracias. Oigan, antes de continuar... Muy cortito, sí, okay, perdón. Perfecto. Sí, se habla del absoluto mínimo 5 años 5X. Okay, ese es el piso. Okay, si un emprendimiento no tiene la capacidad de cumplir con ese estándar mínimo, difícilmente va a traer a inversionistas de riesgo. Perfecto, muy buen dato, muchas gracias. Antes de continuar con las siguientes preguntas, les vamos a pasar también un link para que vayan a la encuesta de satisfacción del evento. Son solamente 2 preguntas, les toma un minuto máximo contestarla. Es muy importante para nosotros para saber cómo mejorar nuestros eventos. Entonces, ahorita se los ponen en el chat y les agradeceríamos mucho que la contesten. Bueno, siguiente pregunta. Entonces, esta tiene que ver con el tema de valorización. Esta va para ti, Sebastián Ibáñez. Entonces, ¿cómo saber que una valorización de una empresa es correcta? Me tiraste la más difícil. la verdad es que va a sonar medio contradictorio esto, pero no hay valorizaciones correctas. ¿Okay?
Al final del día, bueno, hay un dicho de Antonio Machado de 1800 y hay algo que dice, solo el necio confunde el valor y precio. ¿Okay? Precio es un punto, valor es un rango. ¿Por qué? Porque el valor reporta un beneficio para el que esté invirtiendo o comprando o del otro lado de la mesa haciendo la transacción. ¿Okay? Por tanto, un emprendimiento que vale $1,000,000, pongamos un ejemplo bien concreto, un emprendimiento de biotecnología, por ejemplo, podría valer muchísimo para Siemens y casi nada para Google. ¿Okay? Porque al final del día también es cuánto valor le reportan a ellos, no solamente financiero, sino que también en sus distintas líneas de producción, etc. Entonces, lo más sano acá es, primero que nada, pensar siempre en rango, ¿okay? y que van a haber distintos inversionistas que van a ofrecer en distintos rangos. Segundo, ocupar distintos modelos de valorización. Hay modelos de valorización que no son tan aplicables, modelos de inversión, de valorización digo tradicionales, que se pueden aplicar a empresas más estables o con mayor trayectoria, que no son tan aplicables a un emprendimiento en etapa temprana, un flujo de caja proyectado, por ejemplo. Y esto hay que mezclarlo con modelos específicos ocupados para emprendimiento, modelos de venture capital, de comparables, una serie de otras cosas. Y ahí sí se vuelve crucial tener datos comparables de transacciones similares por industria, subindustria, país, etc. Y que es una de las cosas que veríamos en este taller a continuación, y que justamente Charlie ocupa datos únicos, tiene más de 100.000 datos a nivel latinoamericano, que no cuentan con otros datos de Estados Unidos, de Europa. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces no ven emprendedores que cometen el error de fijarse en transacciones que hayan pasado en Estados Unidos. Y dicen, un emprendimiento acaba de levantar $100,000,000, una valorización gigantesca. Y eso en Latinoamérica no se ve de manera tan clara, al menos, o tan marcada. Entonces, la valorización sí cambia bastante con respecto al mercado en donde se presenta, con respecto al contexto en general. ¿Okay? Por tanto, sí es recomendable bastante asesorarse al momento de pensar una valorización para el emprendimiento. Gracias. Sí, de hecho, para la gente que esté interesada en valorizar su emprendimiento, su empresa, justamente Charlie puede ayudarles con eso. Les vamos a pasar más información al respecto en el correo sobre eso. Y alguien preguntó también si en el fondo de Seedstars, fondo de inversión de Seedstars, tenemos empresas del área de salud, y respondo aquí rápidamente antes de hacerte la otra pregunta, Sebastián Molina. La respuesta es sí, somos agnósticos en Seedstars. Lo que buscamos es que los emprendimientos tengan un componente de tecnología, que tengan impacto y que puedan ser escalables. Entonces sí también invertimos en HealthTech. Y bueno, la pregunta entonces, Sebastián, sería, Federico pregunta, ¿qué porcentaje de equity corresponde a cada etapa en pre-seed, seed, etcétera? O sea, si puedes dar más o menos un rango de acuerdo a la etapa del emprendimiento. Sí, pues bueno, como mencioné, el estándar tiene que ser 20% en temas de cuánto equity das. Por lo general, digamos, en la etapa que yo invierto, invierto seed, pre-seed y seed, me gusta ver que por lo general el equipo fundador tenga más de 60% de la compañía. Si tienen menos que eso, es difícil que invirtamos, porque pues consideramos que no va a haber esa motivación, se van a diluir demasiado en las siguientes rondas, y para cuando lleguen al exit, pues ya van a tener muy poco de la compañía, va a ser difícil levantar capital, etc. Entonces, con que estén, depende de cuántas rondas de capital estén levantando, y yo digo que piensen, ok, no quiero dar más del, en general, 20% en cada una de las etapas de la vida de mi compañía. Muchas gracias. Y de hecho, justo había otra pregunta de alguien que preguntaba cuál es el porcentaje equity límite más adecuado para mantener a los fundadores. Entonces, de acuerdo a lo que dijiste, sería, bueno, ya al final de todas las rondas, pues que se queden aún con un 60%, ¿no? No. Antes, eso es justo antes de levantar, digamos, un pre-series A, ¿no? Encaminar, o sea, cuando ya una compañía esté en esa etapa en la que me voy a enfocar en crecimiento, quieres que cuando lleguen a ese punto ya estén y tengan por lo menos 60%. Normalmente cuando lleguen a un exit van a tener mucho menos, probablemente pues una compañía que vale mucho más, entonces no es un problema. Ok, muchas gracias por la aclaración. Uh-huh.
Hay una pregunta para Sebastián Ibáñez, que sería, desde el punto desde el punto de vista del inversionista, ¿qué implicancia tiene el SAFE? Desde el punto de vista del inversionista y en la jurisdicción en donde invierte, que es un punto a considerar. Para aclarar a todos, digamos, SAFE es un instrumento que se parece a un mutuo convertible, lo lanzó Y Combinator en su momento, pero no es una nota convertible, no es un instrumento de deuda porque no tiene un interés asociado y no tiene mecanismos de pago tan estrictos como podría tener una nota convertible. ¿Okay? Por tanto, atrae a otro tipo de inversionistas. Son inversionistas que se sienten cómodos invirtiendo con SAFE, que se sienten cómodos perdiendo la inversión y que trabajan con líneas de apoyo o con ciertas restricciones que les permite invertir con estos instrumentos. En general, por ejemplo, en jurisdicciones en Latinoamérica no es tan fácil invertir con SAFE, o hay que hacer ciertos cambios al documento original, digamos, emitido por Y Combinator en su momento para invertir a través de esos modelos, ¿okay? Es el caso de Chile, por ejemplo. Muchos fondos invierten apalancados con Corfo, y Corfo exige que sea una deuda con un interés asociado, ¿okay? Por tanto, no se puede ocupar SAFE. En Estados Unidos sí es bastante usado, bastante utilizado, pero más allá, yo diría que más allá de las diferencias con respecto a que no es un instrumento de deuda, tiene bastantes elementos que son bien similares. Entonces, al final del día, ya con los mecanismos, con respecto a los mecanismos de convertibilidad y a los privilegios que pide sobre la siguiente ronda, tienden a parecerse bastante. Entonces, si es que me ha tocado ver personalmente emprendedores que se quedan demasiado pegados, obsesionados con que quieren SAFE y no nota convertible, el uno del otro, y la verdad es que ya ha pasado el umbral de si es deuda o no, son bastante similares en ese sentido. Muchas gracias. Sebastián Molina, la pregunta sería si los fondos son receptivos a cold emails o se necesita una presentación de alguien, es decir, preguntan cuál es la mejor manera de acercarse, un primer acercamiento a un fondo. Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que en general, bueno, históricamente, ¿no? Siempre ha habido esta idea de que no, pues necesitas que alguien te haga esa presentación, etcétera. Creo que eso ha cambiado. La verdad, yo creo que ahora por lo general los inversionistas sí reciben cold emails o digamos inbound deal flow. Yo creo que también obviamente es mucho mejor si alguien te presenta, ya viene ese deal digamos preseleccionado, o alguien de confianza te hace esa introducción, ya sabes que tiene algún tipo de calificación y pues esa persona está poniendo su reputación en juego presentándote esa compañía, ¿no? La razón por la que tal vez no tengan, digamos, mucho éxito con estos cold outreaches, yo creo que es un tema más de volumen. Los inversionistas reciben muchísimas, muchísimas compañías y no siempre es fácil verlas todas, o tienes que, si no conoces la compañía, pues tienes que hacer decisiones muy rápidas, ¿no? Puedes pasarte solo unos segundos viendo el deck y tienes que pasar a la siguiente. Entonces, por lo general, mi recomendación es, obviamente, si puedes conseguir una introducción, pues mejor, o sea, que alguien te presente es muchísimo mejor, pero no tengan miedo que por eso a no contactar a un fondo. Igual, también, pues hay maneras, si muchas veces la pregunta que viene, digamos, con eso es, pues no tengo conexiones o no conozco a nadie que me presente un fondo, pues también hay diferentes maneras de arreglar eso, ¿no? Hablar con gente en el ecosistema, hacer preguntas en foros como este, etcétera, y empezar a generar esas conexiones. Normalmente, Venture Capital es una industria en que la gente comparte deal flow bastante. Entonces, muchas veces, incluso pues cuando platicas con alguien, te va a sugerir que hables con un par de personas, o dependiendo de lo que vean en tu emprendimiento, pues te hagan ellos mismos la presentación. Ok, y por ejemplo, ¿recomiendas que los contacten por tal vez LinkedIn o mejor un correo o no sé, que mediante un evento? ¿Cuál crees que, o crees que todos estos funcionan?
todo funciona. Yo diría que en general, probablemente eventos, cuando hay eventos en persona, pues también es muy útil ahí. Es mucho más fácil hablarlo en persona, rápido. En correos, pues ir muy al grano, yo creo que funciona mucho mejor mandar tu pitch deck de una vez, mandar un correo que sea corto, pero que vaya el punto, que me diga lo que tengo que saber, que me le, qué hace tu compañía, en qué etapa estás, por qué mi fondo, etcétera. LinkedIn ha funcionado a veces, yo diría que a veces es igual un tema de volumen, ¿no? Te llegan muchísimas conexiones y no siempre es fácil verla. También pues no te deja mandar ese pitch deck una vez, entonces hay mucha fricción ahí. Entonces yo por lo general sugiero en persona mejor, si estoy en un evento obviamente, pero digamos igual de bueno es un correo. Perfecto. Otra, creo que esta tal vez será la última pregunta para Sebastián Ibáñez, de Jordi. ¿Qué tan abierto sugieres que hay que ser para crear competencia, ser explícito sobre otros VCs que estamos buscando, discutir las ofertas de otros como Leverage? Sí, definitivamente ser abierto, porque es un mundillo demasiado chico, sobre todo en Latinoamérica. Todos se conocen entre todos y uno va a hacer llamadas y uno va a averiguar un poco. Ahora, compartir esos nombres no es lo mismo que ser name dropper, porque sí, y decir, estamos en conversaciones avanzadas con, porque yo también estoy a una llamada de diferencia, lo voy a llamar y decir, no, eso es mentira, o no es verdad, o no estamos tan avanzados, todo. Entonces, ser transparente realmente con respecto a la etapa en la que se encuentra, el estado de las conversaciones. ¿Y por qué hacerlo? Porque a muchos fondos les gusta coinvertir. A nosotros en Vulcano, por ejemplo, nos encanta coinvertir con otros fondos. Son más ojos viendo la empresa, más cabezas pensando en los modelos de negocio y cómo ayudarlos, más contactos, más todo. Entonces, muy posiblemente, si el día de mañana llega un emprendimiento y me dice, mira, acabo de hablar con Seedstars, estamos viendo una posible inversión, llamo a Sebas, me dice, sí, efectivamente estamos avanzando, posiblemente nosotros también podríamos estar interesados. ¿Ok? Y quería hacer un comentario también con la pregunta anterior. Cada fondo al final del día es parte de su salsa secreta cómo recibe los fondos. Secreta y no tan secreta, digamos, es una manera de ponerlo. ¿Ok? Hay algunos fondos que tienen algunos formularios, hay otros que reciben emails, hay otros que solamente trabajan con contacto directo, son pocos, pero los hay. Entonces, como emprendedor, uno tiene que ser bastante adaptable a todos esos requerimientos. Si es que yo, como fondo, estoy pidiendo información y me demoro 10, 15, 20 minutos en llenar la información, bueno, eso es bastante positivo porque al fondo le permite filtrar bastantes pasos. Y si es que me llaman, es porque realmente ya tengo algunas posibilidades reales y concretas. Entonces, yo diría que ser bien abierto y ser bien flexible con respecto a esos requerimientos y tener paciencia, que es importante. Muchas gracias. Y para cerrar, Sebastián Ibáñez, ¿nos quieres contar rápidamente en qué tipo de emprendimientos invierte Vulcano? Yo hablé un poquito de Seedstars, sí, pero pues también para que la gente sepa sobre Vulcano. Perfecto. Sí, mira, nosotros, nuestra tesis de inversión incluye emprendimientos a nivel latinoamericano que solucionen problemas reales mediante el uso innovador de tecnologías disruptivas. ¿Okay? No nos casamos con una vertical en particular, sino que preferimos tener esta definición. Si bien no somos un fondo de impacto, el próximo Angry Birds no va a salir de nosotros, ¿okay? O muchas cosas no van a salir porque efectivamente no tiene un impacto real en la región. Fintechs nos gusta mucho que tengan impacto, por ejemplo, en segmento de gente bancarizada. Si es que es algún proyecto que venga del mundo de más de investigación, biotecnología, medical devices, etcétera, que tenga una protección intelectual sólida. Y en general estamos dispuestos a escuchar de industrias bastante distintas. Nuestro fuerte, lógicamente, es tecnología de información y es lo que más podemos ayudar. Y al final, como por un foco por filosofía, no invertimos en emprendimientos que no podamos ayudar mucho, pero tenemos un portafolio bastante variado en ese sentido. Perfecto, pues creo que es muy similar a Seedstars. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber atendido. Les vamos a enviar el correo con toda la información que mencionamos. No se olviden de responder la encuesta, son solamente dos preguntas, toma un minuto. Se las vamos a enviar por correo también. Y pues nada, gracias a todos. Los esperamos con gusto en el bootcamp dentro de un mes.
aprovechen el descuento de Early Bird de aquí al domingo 11 de abril. Y por correo les enviamos más información al respecto. Gracias, Sebastián Molina, Sebastián Ibáñez y a todo el equipo por su apoyo. Y pues nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.